Bueno, la tecnoantropología es una disciplina que estudia y se aplica en la intersección entre la tecnología, la cultura y la sociedad. Pero a diferencia de los estudios de cultura material tradicionales, se ocupa de los procesos de creación, adopción y normalización de las tecnologías digitales. Entonces, como estudio, la tecnoantropología trata de entender la estructura y las dinámicas de la transformación digital que estamos experimentando y el proceso de desarrollo de este nuevo espacio, el virtual, que se añade a estos tres espacios que ya conocíamos: el físico, el social y el imaginario. Y ahora tenemos el virtual o digital. En este espacio es un desarrollo de nuestra civilización y se ha instaurado como mediador de las nuevas experiencias humanas. Lo digital es un nuevo mundo que se está construyendo y en el que estamos pasando cada vez más y más horas de nuestros días y de nuestro trabajo. A partir de aquí, la tecnoantropología tiene una dimensión aplicada, es una práctica profesional y colabora activamente con las ingenierías informáticas, multimedias, de telecomunicaciones para lograr que el despliegue de las tecnologías digitales sean lo más usables, respetuosas y cómodas para las personas y a las comunidades que tienen que utilizarlas, y que su adopción, integración y la convivencia con ellas resulten lo más satisfactorias posibles para la sociedad. Es decir, la tecnoantropología trabaja para que la dimensión social y humana esté lo más bien representada posible en este macro proceso de transformación civilizatoria que estamos experimentando en la actualidad y que está cambiando nuestra manera de hacer, de tener, de ser, de estar, de vivir, de pensar y de comunicarnos. La tecnología construye puentes entre las ingenierías digitales, la sociedad y la cultura. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos Educativos. Y en esta ocasión, el tema que nos ocupa es justamente la antropología digital y la educación universitaria. ¿Qué es esto de la antropología digital o se conoce también como ciberantropología o tecnoantropología? Pues nuestros invitados el día de hoy justamente nos van a explicar esto y me permito presentarlos. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Maximino Matus Ruiz. Él es coordinador del doctorado en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte. Es doctor en Sociología del Desarrollo Rural por la Universidad de Wageningen en Holanda. Es maestro en semiótica por la Universidad de Tartu en Estonia. Maestro y licenciado en Antropología Social por el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Occidente, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. De noviembre de 2011 a octubre de 2014, se desempeñó como coordinador de la Oficina de Tecnoantropología de Infotec, Centro Público CONACYT, en México. Es investigador en el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Qué gusto que estés aquí, querido Max, bienvenido. Hola, gracias, un gusto. También nos acompaña el día de hoy el doctor Hugo Carvajal, Hugo Chávez Carvajal. Él estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, la maestría en Antropología Visual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, Flaxo, y el doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Estudia los oficios populares que giran en torno a la reparación, reuso y reciclaje de tecnología, así como el uso de medios interactivos y narrativas transmedia desde las ciencias sociales. Reparar, extendamos la vida útil de las cosas, es su más reciente proyecto y primer documental interactivo del 2022, que fue ganador de una mención honorífica en Narrar el Futuro, Festival de Cine y Nuevos Medios. Actualmente es postdoctorante en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, el CICSER, en la UEM, e imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hugo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a la maestra Silvia Elvira Abdalá Romero. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas en diversas áreas universitarias y una formación multidisciplinaria que abarca una maestría en diseño multimedia, diplomados en desarrollo de sistemas, entornos digitales y divulgación, además de certificaciones en negocios digitales, community management y marketing digital. Su trayectoria se destaca por su habilidad para adaptarse al cambio y una visión integral para implementar las últimas tendencias y prácticas digitales en la comunicación, difusión y divulgación dentro del ámbito académico.
Desde hace 5 años ha sido co-coordinadora del seminario Entornos y Narrativas Digitales en la Academia del Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM, donde explora y comparte las últimas tendencias y prácticas en el ámbito digital. Estimada Silvia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Pues bien, yo creo que a nuestra audiencia de entrada le va a parecer muy interesante saber qué es esto de antropología digital. No es un término tan común, ¿verdad? Quisiera pedirles que en esta primera ronda nos apoyaran a explicar, a comentar desde su visión qué es la antropología digital. Ya el doctor Jordi Colobrans nos dio una primera definición. ¿Qué opinan ustedes? Quisiera pedirle a Max que comenzara, por favor, para definir y tener un piso común en qué es la antropología digital, y ya después veremos cómo se relaciona con la educación universitaria. Max, por favor. Claro, muchísimas gracias. Bueno, para empezar, decir que en la actualidad, desde mi perspectiva, toda antropología es digital, obviamente porque estamos ya inmersos en pues una sociedad que en todo momento está conectada. En ese sentido, también creo que habría que decir que todos los estudiantes y las estudiantes de antropología en la actualidad también ya prácticamente son nativos digitales, más después de la pandemia. Hubieron ya las primeras generaciones de personas graduadas que nunca salieron a campo físico, todo lo tuvieron que hacer por medio de lo digital, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí, la tecnoantropología, ciberantropología, antropología digital, pues son diferentes expresiones de cómo la antropología ha intentado comprender este giro digital que está transformando, impactando a toda la sociedad. Ya tiene más de 20 años esto, y bueno, hay ya algunas escuelas que tienen cada una pues sus diferentes aproximaciones, desde lo dual hasta lo meramente digital. Vale la pena que más o menos en 92 el primer antropólogo que decidió entrar a este tema ya de forma más seria pues fue Escobar, quien publicó un artículo que se llama Welcome to Siberia, ¿no? Para finalizar, decir que, bueno, coincido con todo lo planteado por el doctor Colobrans, aunque no estoy de acuerdo en la cuestión de que la tecnoantropología analiza la normalización tecnológica, porque justamente desde mi perspectiva es esta una visión que, con la que debemos de luchar desde la antropología, ¿no? No hay una normalización tecnológica, hay procesos de apropiamiento culturales y localizados, y es aquí donde está la riqueza desde mi perspectiva del trabajo antropológico cuando intento entender pues a la sociedad digitalizada. Muchas gracias, Max. Entender a esta sociedad digitalizada, ¿qué es lo que nos puedes decir, Hugo, a partir del trabajo que tú realizas? ¿Cómo ves tú la antropología digital? Sí, coincido totalmente con Max. Por un lado, bueno, ciertamente las nuevas generaciones de estudiantes, por ejemplo, pues ya van a ser diarios de campo digitales, es decir, ya no van a estar sus apuntes solo en un cuaderno con un índice con apuntes, sino bueno, van a habitar, una parte va a habitar en notas de voz, otra parte apuntes en capturas de pantalla, otra parte en un cuaderno, otra parte en la memoria SD de una cámara, otra parte quizás en una grabadora. Entonces, bueno, claramente hay un montón de prácticas digitales que tienen que ver y que dialogan con la manera en la que los estudiantes hoy en día se acercan a la antropología desde las tecnologías. Y entonces, bueno, esto demanda una reflexión, digamos, de las tecnologías como mediadoras. Por otro lado, bueno, como objeto de estudio, me parece muy interesante lo que decía Max en relación a, bueno, pareciera que a veces las tecnologías están construidas desde un lugar neutral, y esto no es real. También, digamos, hay decisiones sociales, políticas, culturales detrás de su diseño. Y también pareciera que en el diseño se planifica ya lo que va a suceder con esas tecnologías, y tampoco es real. En las prácticas locales suceden distintas cosas que rebasan el diseño de las tecnologías, ¿no? También me parece que es importante desde la antropología cuestionar las temporalidades de estas tecnologías, ¿no? Es decir, parecería que todo hoy en día es high-tech, cuando en realidad en una casa convive una plancha que fue diseñada, que ha variado muy poco su diseño en los últimos 50 años, y el teléfono inteligente de última generación, ¿no? Entonces,
También, digamos, es importante desde la antropología pensar sobre los usos y prácticas que suceden en lo cotidiano, no solo con las tecnologías digitales, pero bueno, sobre todo ahora vamos a conversar sobre ellas, porque indudablemente no podríamos imaginar, por ejemplo, una marcha, un movimiento social hoy en día sin una tecnología de registro, ¿no? O sea, pensar en una marcha que no se grabó o incluso, bueno, pensar en otros acontecimientos políticos sin tecnologías que lo registren es inimaginable hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí. Claro, muchísimas lo gracias. Dejaría. Es muy interesante ver que las tecnologías no solo se quedan en la escuela, ¿verdad? Por más que tratáramos de hacer una división, de estudiar solo la digitalidad en la universidad, pues están en nuestra vida y en todos nuestros contextos. Muchas gracias, Hugo. Silvia, yo sé que tú estás interesada justamente en esta digitalidad, que estás en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, pero aunque no necesariamente aplicas una metodología de la antropología, has trabajado justo con mostrar proyectos que usan tecnología en la universidad. ¿Qué es para ti la antropología digital? ¿Qué aporta este conocimiento a la formación en la educación? Cuéntanos un poco de tu visión no antropológica, tal vez, o no desde la formación antropológica, pero sí desde la divulgación de la digitalidad. Sí, eso es como muy curioso porque cuando yo me enteré que existía la antropología digital, tendrá apenas unos 10 años, ¿no? Y me enteré que no era algo nuevo. Pero pues como yo estoy en el área de tecnología, para mí todo era digital, no es biología, pues bueno, se hace con medios digitales, ¿no? Tenemos aparatos y tenemos medios digitales para hacerlo, ¿no? La antropología igual. Entonces ya después me metiendo un poco más en este campo de la antropología digital, justamente para apoyar a los académicos, ¿no? A las académicas de este instituto y también a los estudiantes que se acercaban, ¿no? Sobre todo en la pandemia, pues como ya mencionaron, ¿no? Hubo muchas cosas que ya tuvieron que dejar de lado y empezar a hacerlas de una manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, de todo lo que era etnología, ¿no? Que eran sus entrevistas, sus observaciones, pues ya no había modo. Y muchos de ellos todavía se complicaban con el WhatsApp, ¿no? Estas cosas en Zoom no siempre es algo que las personas ya tengan por default cómo saber usarlas. Y hay otras cosas, ¿no? Que no, una cosa es que tú la sepas usar de manera como mecánica, no sabes dónde está el inicio, dónde está el botón de salir. Y otra cosa es que la puedas usar realmente para algo que a ti te funcione, para algo que a ti te surgió, ¿no? Para tu necesidad. Entonces, era como manejar esta situación de, bueno, sí, esta herramienta fue diseñada para esto, tiene estos botones y estas funciones, pero en tu campo se puede aplicar de esta otra manera. Entonces, sí es algo, pues no complicado, yo más bien le diría muy entretenido y retador, porque tengo que entender cuál es la visión de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer para poder decirles que existen estas otras herramientas, ¿no? Y hay veces que yo llego con la super herramienta de, miren, esto les va a funcionar. Y, ahorita no, ¿no? Más tarde te preguntamos. Entonces, desde la parte no antropológica, sí, necesita uno tener cierto entendimiento antropológico para saber qué ofrecerles, en qué manera se les puede apoyar y cómo puede ayudar esto no solo a que desarrollen su actividad, digamos, de investigación, sino que también desarrollen su actividad como profesores que son y pues al mismo tiempo decíamos, no tienen sus ayudantes, tienen estudiantes, entonces cómo ellos también pueden reconocer esta parte digital y proponer nuevas cosas, ¿no? Es estar esta parte en el medio, es muy divertida, la verdad, lo reconozco. Qué interesante y qué bueno que lo vivas con optimismo y con esta sensibilidad, porque justo nos veíamos en la cápsula esta relación con nuestras tecnologías que tiene que ser respetuosa, cómoda. ¿Cómo se logra eso? Que no sea un sufrimiento, ¿verdad? Y hay mediadores como Silvia que se encargan justamente de eso. Invitamos a la audiencia a comentarnos en las redes sociales de Coaed y Mirador que van a aparecer ahora en pantalla. ¿A qué le suena esto de antropología digital, ciberantropología? Es un término que nos encantará saber si conocen, si a ahora ha quedado más claro a qué nos estamos refiriendo y cómo es su relación con las tecnologías. ¿Es eso? ¿Es un sufrimiento o es un placer interactuar y hacer que esas tecnologías nos apoyen tanto en la educación universitaria como en la vida cotidiana?
Bien, pues vayamos a nuestra segunda ronda de preguntas. Aquí quisiéramos conversar acerca de cómo las tecnologías digitales justamente están transformando las prácticas educativas y qué casos de proyectos innovadores que ustedes puedan mencionarnos, que sé que cada uno de ustedes tiene muchísimos proyectos en los que está colaborando, podemos observar esta integración de herramientas digitales y educación. En este caso quisiera pedirle por favor a Hugo que comenzara. Por favor, Hugo. Hola, sí, bueno, mira, yo creo que hay muchas herramientas que poner sobre la mano, sobre la mesa y proyectos. Quizás a mí, más que mencionarlos en un inicio, pondría sobre la mesa, pues, problematizar la presencia de teléfonos celulares en aulas, ¿no? Es decir, a veces se puede volver una presencia incómoda en la docencia. Entonces, bueno, una gran pregunta o una gran incógnita que está ahí es qué podemos hacer con esas herramientas. ¿Qué otra, digamos, si antes uno llegaba sin leer a la clase, pero de alguna manera se enteraba de lo que sucedía, el ensimismamiento que puede permitir una aplicación, es decir, ya no escuchar? No leíste el texto, tampoco escuchaste lo que dijo el profesor porque estabas en tu teléfono, pero ¿cómo puede volverse ese teléfono una herramienta que participe dentro de los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas estrategias. Yo personalmente ya pasé por todas, o sea, desde tratar de... Me pasó por la cabeza usar una pistola de agua, pero imaginé que se iban a ofender, entonces no la he usado. Echar los teléfonos en una bolsa, o más bien a veces pedir que se investiguen ciertas cosas, pedir trabajos con ChatGPT, tratando un poco si la antropología se trata de aprender a preguntar. Pues también un punto de encuentro con estas tecnologías es justo aprenderle a preguntar a la inteligencia, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, quizás esa es la herramienta, más que mencionarte proyectos concretos. Me parece muy interesante también la forma del tutorial, o sea, el tutorial como una medida de aprendizaje, que hay un montonal de plataformas, digamos, que usan como punto de partida la noción del tutorial y que pueden estar vinculadas al aula, pero también pueden ser una manera muy interesante, digamos, como de auto, pues sí, como de procesos autodidactas de alguna manera. Entonces, bueno, quizás yo pondría para la conversación esos dos elementos sobre la mesa, sin poner un proyecto en particular de una ONG o de una asociación o de una escuela en particular o de una plataforma digital. Lo dejaría abierto, digamos, al tutorial como una forma y a la presencia de los teléfonos en el aula, ¿no? Claro, y qué importante porque ya están los teléfonos en el aula y nunca hemos reflexionado sobre qué hay detrás, ¿verdad? Sobre el uso. Max, ¿qué podrías decirnos del celular, de los tutoriales o de ejemplos que tú quieras poner acerca de esta relación? Bueno, empezar por un proyecto que intentó hacer una gran tecnológica hace años para desarrollar la computadora más barata del mundo en Latinoamérica. Y cuando estábamos visitando escuelas, veíamos cómo las televisiones, las primeras computadoras, estaban normalmente encerradas, encarceladas, ¿no? Esto habla mucho acerca también, pues, de los temores, los valores, etcétera. O sea, estas máquinas encasilladas justamente era lo que intentábamos romper, ¿no? Al final de cuentas, bueno, yo creo que la forma en que las y los profesores en diferentes partes de México y del mundo se apropian de la tecnología es lo que nos debe de enseñar hacia dónde ir. Hace 12 años, un profesor maya en la comunidad de Uxcap me decía que él utilizaba los celulares ya desde ese tiempo a favor de la pedagogía, a favor de la clase. Y entonces, como no podía luchar con ellos, lo que hacía era pedir que hicieran representaciones, grabaciones, videos, documentales a sus estudiantes. Estamos hablando de nivel secundario. Y entonces, realmente, el celular era un medio que permitía, promovía apropiación y reflexión. Era algo performático, ¿no? Entonces, esta es solo una de las prácticas. Por ahí, una anécdota que me gusta mucho es cómo en la Mixteca, sin tener conectividad, utilizan en ocasiones el celular a modo de comunicarse para escriben mensajes y lo conectan, no tienen
red, entonces usan Bluetooth y se mandan mensajes de una casa a otra, ¿no? Entonces, bueno, estos fenómenos particulares de cómo se utilizan las tecnologías de forma creativa, tanto por docentes como por la gente en su vida cotidiana, y están haciendo estos ensamblajes culturales localizados y muy, muy, muy pertinentes, pues son los que yo creo que nos deben de dar pistas, luz hacia dónde ir. Un último caso, chamanismo expresado a través de la tecnología también de los celulares, igual en una comunidad maya, tenemos a un chamán, un médico tradicional que atendía a gente de su comunidad en San Francisco. Y en este caso estamos viendo cómo la medicina tradicional mexicana está utilizando de nueva cuenta un medio que no era diseñado, pensado en ese sentido, de manera muy efectiva. Y esto era para cuestiones psicoterapéuticas, básicamente, ¿no? Ayudarles a los migrantes mexicanos mayas en San Francisco a afrontar una vida cotidiana llena de exclusiones. Entonces hay que fijarnos en las prácticas locales y aprender, y eso llevarlo ya de manera más sistemática al aula desde mi perspectiva. Qué interesantes estas apropiaciones que nos comentas, y no podemos dejar de pensar, claro, en este libro de Roger Bartra, Chamanes y Robots, también, que seguramente podrá darnos algunas otras luces. Y estos ejemplos de apropiación que nos vienen a enseñar justamente, o a dar algunos ejemplos de cómo podríamos integrar al aula. Silvia, ¿qué podrías comentarnos acerca de estos o ejemplos o apropiaciones? Ya tenemos el celular, los tutoriales, estas apropiaciones. ¿Qué podrías comentarnos? Pues, miren, no es por hacer comercial de Senda, pero ahí ha habido un montón de ejemplos que muchas veces no te imaginas, ¿no? Tenemos uno que fue de creación de videos de rap, ¿no? Como parte de un mecanismo de identidad de una población, ¿no? Y, bueno, para empezar, a mí nunca se me hubiera ocurrido poner a las personas, sin importar edades, ¿eh? Poner a las personas a hacer rap, graban los videos y luego hicieron su propio canal, ¿no? Donde tenían ahí sus videos que contaban historias de la localidad. Hubo otro que se agregaron a un grupo de WhatsApp, pues el clásico de la colonia, de la comunidad, ¿no? Y de pronto llegaron estas grandes constructoras y la comunidad se organizó a través del WhatsApp para evitar que hicieran ahí un gran complejo. Pero sin quererlo, se vio metido como en una red de grupos, y entonces a partir de ahí pudo hacer una investigación de cómo es que la sociedad se va relacionando y se va organizando en WhatsApp sin tenerse, y muchas veces ni conoces a la persona, ¿no? Pero ya se pudieron organizar bastante bien. Entonces, esta parte que puedes crear lazos sin conocer a la otra persona, ¿no? Se pueden organizar, pueden armar muchas cosas en comunidad sin estar físicamente presentes, sin conocerse, a mí me llama muchísimo la atención. Hubo otro caso de unos alumnos que estaban, su equipo tenía que hacer, no me acuerdo cómo era exactamente la tarea, pero bueno, tenía que hacer un trabajo en equipo, entonces tomaron los celulares y se pusieron a recorrer un parque, y entonces con el celular hicieron sus mediciones de los parques, y luego tomaron las localizaciones, ¿no? Así de dónde está la banquita, dónde está la fuente, dónde está el arbolito. Entonces hicieron ahí un estudio de cómo era que las personas ocupaban ese espacio, en qué horarios, qué distancias. Generalmente se iban primero, no sé, por un helado, y luego del helado se iban al parque, o si se iban primero a visitar a todos los familiares y luego de ahí ya se iban al parque. Entonces era un estudio muy bonito. Y todo fue con el celular y con aplicaciones diferentes. Y eso, pues, antes era como 10 pasos de este lado del parque, ¿no? 20 pasos del otro lado. Siéntate para ver cómo se mueven, pregunta dónde están. Y ahí, con puras aplicaciones, obviamente las personas sabían, ¿no? Entonces les bajaron todos los datos, hicieron todo su estudio y pudieron mapear todo un parque sin estar ahí presencialmente, ¿no? Qué interesante, ¿no? Estos puentes que estamos viendo y que también unen lo social y los espacios educativos, como que se borran esas fronteras a partir de lo digital. Muchas gracias por estos ejemplos iniciales. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa vamos a retomar esto que nos decía Silvia de Senda, para saber qué es Senda y tener mayor idea de este proyecto y de otros que seguramente nos van a compartir. Muchas gracias y regresamos aquí. Quédense en Diálogos Educativos.
El seminario Entornos y Narrativas Digitales en la Academia es un espacio de reflexión sobre los temas de tecnologías de información y comunicación y su relación con la academia, pero también con la sociedad. Es un espacio en donde hemos invitado a participar personas de entidades universitarias, pero también invitamos a participar personas de otras entidades y de otros países. Ha sido un espacio en el que empezó de forma presencial en 2019, sin embargo, nosotros ya hacíamos transmisiones en vivo desde entonces y también empezábamos a incursionar en Zoom, porque teníamos invitados. Nuestro primer invitado externo fue de Colombia, entonces empezamos a hacerlo un poco más externo. A partir de la pandemia, el seminario se hizo modalidad exclusivamente virtual y continuó con la transmisión en vivo, y esto nos permitió acercarnos a más países, y ahora nos visitan personas de toda Latinoamérica, y la asistencia al seminario ha incrementado mucho gracias a la modalidad virtual. Nosotros hacemos una convocatoria anual y la participación y la aceptación ha ido incrementando con el paso de los años. Tenemos nos llega una cantidad de propuestas muy interesante y además muy diversa, sobre todo los temas que tienen que ver con lo digital. Y esto nos ha permitido, nos ha obligado incluso a hacer sesiones extraordinarias, a juntar paneles, componencias, hemos hecho conferencias magistrales, hemos organizado también talleres por la inquietud de los mismos asistentes al seminario, que nos proponen o no tienen algún tema en particular sobre incluso temas muy específicos como a lo mejor programación en Python o talleres de metodologías ágiles. Entonces, gracias a la participación y al interés de la audiencia es que hemos hecho muchísimas más actividades para satisfacer estas necesidades. Nuestras reflexiones no nada más se quedan en lo teórico, sino que también van hacia las posturas críticas del impacto de las tecnologías en nuestra vida cotidiana, en la academia y en la sociedad. Regresamos aquí a Diálogos Educativos y estamos comentando acerca de antropología digital. Hemos visto diversos ejemplos que han puesto sobre la mesa nuestros invitados, nuestra invitada, y vamos ahora a profundizar acerca de cómo lo ven hacia el futuro. ¿Qué futuro le ven a la antropología digital en relación con la construcción de conocimiento, como comentaban, para documentar, para investigar, para la identidad académica en entornos universitarios? Tenemos en Senda un ejemplo de un seminario que justo llama a la comunidad universitaria a presentar sus proyectos digitales, y a mí me sorprende mucho del seminario la diversidad, justo porque son muy abiertos y aceptan proyectos que tengan que ver con lo digital, pero en amplio sentido y en diversas disciplinas, lo cual hace muy enriquecedor ver desde arquitectos hasta los que se dedican específicamente a la tecnología, diseñadores, ¿verdad? Todos los campos entran en este muestrario. ¿Cómo verían ustedes este futuro y qué sigue para la antropología digital ahora que ya tenemos todos estos medios a la mano? ¿Cómo sería la mejor manera de usarlos? Max, si gustas comenzar, por favor. Claro, muchas gracias. Jacqueline, comentabas en algún momento acerca del trabajo de Roger Bartra, Chamanes y Robots, y eso me hizo pensar justamente en cómo podemos promover apropiaciones tecnológicas localizadas, cultural, éticamente, muy apropiadas. Y esto lo digo porque él plantea que los dispositivos tecnológicos facilitan de una u otra manera la interconexión, ¿no?, de información, y esto puede funcionar como un falso placebo porque esta conexión no es la más apropiada, a diferencia de los rituales, los mitos, las tradiciones de las comunidades, los pueblos, que lo que hacen es ayudar a que los símbolos se estén apropiando y reinterpretando continuamente. Teniendo esto como base, la pregunta sería cómo hacer que las nuevas tecnologías no sean placebo, sino que realmente generen una conciencia, que ayuden a que la conciencia étnica se preserve, se rediseñe hacia el futuro. Ajá, y que esta interconexión entre humano-máquina esté culturalmente localizada. Pensemos, por ejemplo, en cómo una comunidad puede apropiarse Wikipedia para pensar en sí misma,
para escribir sobre sí misma, para tener su propio recurso. Y este, digamos, espacio virtual que se genera permite una interconexión entre lo físico, lo digital, lo virtual, y estos mundos, estas esferas que se están creando, ayudan a generar, a reflexionar esta conciencia étnica que menciona Bartra, ¿no? En ese sentido, yo creo que todo proyecto que pretenda hacer, digamos, apropiación tecnológica, debe estar, insisto, culturalmente localizado. ¿Y cómo ver hacia el futuro? Pues justo desde esta perspectiva, ¿no? Insisto, no desde la normalización, sino desde la diferencia. Sé que Max tiene en el Colegio de la Frontera Norte un laboratorio muy especial porque pone la tecnología, pero además está la tecnología en conjunto con libros, en conjunto con una vista de la naturaleza maravillosa en el Colegio de la Frontera Norte, y la gente llega ahí para poder apropiarse justamente. ¿Cuál es el papel de este laboratorio, Max? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo puede funcionar para el acercamiento que tú tienes en mente de la tecnología? Claro, muchísimas gracias, Jacqueline. Sí, efectivamente se llama Xkendalab, es un laboratorio de innovación indígena digital, y lo que intentamos es poner al servicio de las comunidades indígenas inmigrantes, no necesariamente solo yumanas, las tecnologías emergentes digitales a través de CAD, ¿no? Diseño asistido por computadora, CAM, manufactura asistida por computadora, realidad virtual, cortadoras láser, impresoras 3D. ¿Para qué? Para que hagan con ella lo que quieran. Somos un espacio abierto de creación, y como es obviamente difícil promover que la gente pues decida entrar a una institución como la nuestra, porque hay cierto temor ante la idea de la educación formal, ¿no? Lo que hemos hecho es salir de la propia institución y vamos a comunidades rurales, comunidades indígenas, y introducimos, les enseñamos a utilizar, por ejemplo, una impresora 3D, y luego se las dejamos y les decimos, hagan lo que quieran. Lo que es súper interesante es cómo, por ejemplo, en las comunidades cercanas a San Quintín, donde se pisca mucho, bueno, pues ahí, como son migrantes originarios de comunidades rurales, bueno, les encanta imprimir pues su mundo, ¿no? Es decir, imprimen normalmente tractores, animales de granja, etcétera, ¿no? Y esto habla acerca de, claro, cómo, por qué la gente se apropia de esas tecnologías a partir de sus experiencias de vida, y cómo esas tecnologías pueden ayudar a rediseñar sus pluriversos perdidos, ¿no? De alguna manera, que se han ido dejando en el olvido debido a procesos de migración, colonización, urbanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien de entrada parece que esto es un juego, en realidad aquí está el potencial de utilizar estas tecnologías con miras a las cosmotecnias de Yucuy, ¿no? Cómo realmente un diseño apropiado puede ayudar a rediseñar, a co-crear aquello que ha sido destruido y visibilizar, hacer presente, digamos, la esencia de los grupos indígenas en relación a lo tecnológico y sus formas de ver y de estar en el mundo. Muchas gracias, Max. Esto a mí me dice que a lo mejor desde la docencia a veces queremos ya plantear un curso ya hecho, y lo que nos estás comentando que se hace en el laboratorio es que están observando para qué la gente, los usuarios, las usuarias necesitan la tecnología. Y a veces esa relación no está tan permitida, ¿no? Desde los currículum universitarios o desde las clases ya hechas. Esta observación que para ustedes antropólogos es muy natural, a lo mejor para el resto de la docencia no lo es. Ya tenemos un curso, aquí está el curso. ¿Cómo podría cambiar esto? Silvia, ¿qué podrías comentarnos acerca de esta relación con la educación, la observación, el juego, los laboratorios? Sí. Iba a resaltar lo que dijo Max hace rato, que tú también ya lo mencionaste, que cuando nosotros estamos en la escuela generalmente damos el objeto para que lo usen de cierta manera, ¿no? Les damos el qué, el cómo y el para qué. Y hasta ahí se queda, ¿no? Difícilmente les dejamos experimentar. Primero, utilízalo, conócelo, sirve para hacer esto, pero puedes hacer más cosas. Y eso generalmente no sucede en el salón, ¿no? Se les da ya como muy predeterminado todo. Creo que es importante esta parte de, mira, existe esto y funciona así. Después tú experimenta, ¿no? Para que ellos puedan crear y obtener la solución que necesitan para su propia necesidad. Eso yo creo que
es muy importante que empiece a funcionar en el aula, ¿no? Que no seamos tan cuadrados. Y la otra es que muchas veces la tecnología va más rápido que lo que nosotros podemos aprenderla. Entonces, si yo como docente tengo un conocimiento diferente al que traen mis alumnos, en algunas partes yo tengo mayor conocimiento y en otra ellos me ganan porque la última aplicación yo todavía no la conozco, pero ellos ya la dominan. Tendemos a hacer eso justamente para mantenernos en un campo seguro. Te voy a enseñar únicamente esta parte que es la que yo domino y únicamente para esto, que es para lo que yo sé que se puede utilizar. Y ahí lo dejamos. Entonces, esto es bien importante también. No le tengan miedo. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, ya se borraron mis datos del teléfono. Tenemos que tener esta cultura de respaldar todo, ¿no? Entonces, si yo supiera cómo funcionan, sabría que se me puede borrar y sabría que necesito respaldar, igual en las computadoras. Entonces, yo creo que sí es bien importante dejar que experimenten y tratar de mantenernos al día, por lo menos en nuestra área, en nuestro ámbito, en qué, cómo podemos apoyar a los estudiantes. Y también los estudiantes es importante que ellos propongan. Yo creo que también ellos tienen bastante que ofrecer al docente para que, no, también esto es generacional, ¿no? Entonces, nuestra generación tiene mucho que aprender de ellos también, de la forma de que utilizan las cosas y la forma en las que no las utilizan. Claro, muchísimas gracias, Silvia. Este replantearnos, ¿verdad? ¿Cómo te lo replanteas, Hugo, en tu caso para la educación? Bueno, pues, o sea, justo retomaría de lo que acaban de decir dos cosas. O sea, me parece que el espacio laboratorio, taller, es fundamental o muy importante porque a veces justo la clase, digamos, universitaria o las clases, ya sean optativas o ya sean del programa, bueno, tienen ciertas limitaciones en cuanto a duración, en cuanto a horarios, en cuanto a la plantilla. Muchas veces, digamos, bueno, da estas clases a alguien que viene de dar una en otra universidad y otra en otra universidad y otra en otra universidad y no necesariamente hay, digamos, el tiempo para preparar nuevas dinámicas. Muchas veces se hace, digamos, pues lo que ya se preparó hoy y muchas veces es difícil cambiar eso, ¿no? Entonces el espacio de taller me parece, y de laboratorio sobre todo, me parece que puede utilizar lógicas mucho más flexibles que las que se pueden, al menos ahora, en un aula universitaria, ¿no? No están peleadas una con la otra, eso también es súper importante decir, ¿no? Que en las universidades, que es el caso en los institutos de investigación, se pueden plantear estos espacios de laboratorio y de taller que pueden complementar el espacio o el aula, ¿no? Eso por una parte. Por otra, bueno, también siempre es importante, pues, cuestionar y poner sobre la mesa justo, bueno, cuáles son las necesidades de los alumnos, cuál es su relación con las tecnologías, cómo las usan cotidianamente, cómo se usan en sus casas. Y por otro lado, bueno, también poner en tela de juicio la supuesta democratización de ciertas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, con la producción del video pasa un montón. Yo he colaborado en un montón de talleres de video que siempre se encuentran con problemas en la parte de la edición, ¿no? Las computadoras siempre son el lío y justo muchas veces en lugar de preverlo y ver cómo le damos la vuelta, cómo podemos generar dinámicas, que bueno, que sí pasa, ¿no? Ahora, bueno, cómo podemos editar en el teléfono, cómo podemos no depender de ciertas tecnologías que no vamos a tener a la mano, es decir, pues ya no, pues trabajar con lo que tenemos, ¿no? O sea, no concentrarnos demasiado en las carencias, sino más bien en lo que sí está a la mano. Pero yo diría eso, ¿no? O sea, pensar que el espacio laboratorio puede ser importante o puede ser muy estimulante para poder generar otros procesos que quizás en el aula es más lento por las propias dinámicas de las universidades. Y también eso, explorar con distintas herramientas que no necesariamente son el high-tech, ¿no? No necesariamente vamos a tener la cámara más sofisticada, el estabilizador, las luces, sino lo que vamos a tener, o sea, como en su momento el Super 8 era la cosa que estaba a la mano y era lo punk, ahora lo punk es el teléfono porque es lo que tenemos la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, pues partir de ahí me parece, pero eso creo que habría que poner sobre la mesa.
Claro, estos laboratorios tal vez nos están haciendo falta en la educación y en la educación universitaria. Finalmente, un minutito para cada uno de ustedes, para un cierre, para una reflexión final, donde nos comenten, por ejemplo, si a alguien le interesa acercarse a la antropología digital, ¿qué nos recomiendan? ¿Hay comunidades, sus proyectos? ¿Cómo podemos seguir este camino de la antropología digital a quien se interese, a nuestra audiencia? Y también, bueno, yo me pregunto, en la formación docente seguramente nos haría falta algo de antropología digital, ¿verdad? Todos los docentes estaríamos, creo que, muy interesados en tomar o conocer más principios de la antropología digital. Así que si gustan en un minutito comentarnos dónde podemos seguirnos informando y una reflexión final, si son tan amables. Silvia, si gustas comenzar, por favor. Sí, bueno, ¿dónde encontrar antropología digital? Ahorita, si ustedes entran a internet y lo buscan, hay un montón, pero un montón de referencias ya. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que muchos te preguntan, ¿y qué hace un antropólogo, no? De verdad que las personas mejor, así más indicadas para ayudarnos en estas cosas son los antropólogos, porque ellos estudian la cultura, estudian las relaciones, entonces acérquense a los antropólogos les van a ayudar tanto para la enseñanza, ¿no? Como para comprender como esta parte de la cultura digital, ¿no? De los medios digitales. Y si ustedes de verdad buscan en internet, hay muchos lugares, incluso está ya la Red Latinoamericana de Antropología Digital, que también hace sus encuentros. Entonces, hay bastante información, aunque no parezca. Y sí sería muy útil que adoptáramos ciertas técnicas de la antropología en el aula. Muchísimas gracias, Silvia. Nos vamos con estas recomendaciones tuyas. Hugo, por favor. Sí, o sea, partiría del mismo lugar. Creo que, bueno, ya la mayoría o muchas de las universidades donde hay antropología tienen o una clase optativa. Yo, por ejemplo, doy una optativa en la UAM de antropología digital, o tienen un seminario, o tienen una serie de conferencias que suceden anualmente o algún tipo de evento. Entonces, bueno, creo que la invitación sería justo pues indagar en las universidades que tienen programas de antropología, y hay un montón de información, hay un montón de publicaciones recientes y no tan recientes. O sea, debe haber al menos ya 20 años, o sea, al menos del 2002, 2003 para acá empieza a haber publicaciones sobre estos temas. Y bueno, en cuanto a la importancia que puede tener la antropología para la educación, bueno, creo que nos queda claro que pues múltiples y distintos caminos que se han dado ya por otras disciplinas pueden retroalimentar. En el caso de la antropología, creo que justo de lo que hablábamos, poder observar, digamos, lo local, poder observar las dinámicas cotidianas que suceden con los alumnos o con los adolescentes o con los jóvenes con los que trabajemos. Y bueno, eso implica sobre todo, pues, o no sobre todo, pero implica también lo digital, porque bueno, estamos ahí y nos rodea. Entonces, creo que la etnografía y las herramientas de observación que tiene la antropología nos pueden ser muy útiles, pues, para poder observar con quiénes estamos dando clases, a quiénes les estamos dando clases y cuáles son sus intereses, ¿no? Que muchas veces, pues, no, aunque parezca una obviedad, a veces no nos detenemos a preguntarnos eso, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Hugo. Max, Gracias a un ustedes. minuto. ¿Con qué nos Muchísimas vamos? gracias. Sí, bueno, a mí me encantó lo que comentó Silvia respecto a lo que no. Es decir, sabemos lo que se hace, pero no lo que no se hace. Y ahí está la clave de la innovación y la observación, ver qué no se está haciendo y platicar, co-crear a partir de las posibilidades. Y estas las encontramos también en pensar aquello que nos habla Hugo sobre lo híbrido y la conjunción entre el low-tech o digamos, tecnología que no necesariamente es digital y la digital. Y estos híbridos, este bricolaje que está en común en nuestras sociedades, hace muy particular a la antropología digital en Latinoamérica y en México. Entonces, no copiemos necesariamente modelos de otros lados, veamos qué hay en nuestras culturas, en estas hibridaciones tecnológicas y creemos desde ahí nuestra propia antropología digital y también nuestros propios modelos de enseñanza.
Muchísimas gracias. De verdad ha sido una conversación muy enriquecedora. Invitamos a la audiencia a seguirse interesando en esta antropología y en apropiarse de la antropología digital y a seguir investigando en estos interesantes proyectos que nos han compartido nuestros invitados, nuestra invitada en esta ocasión. Sigamos conversando aquí en Diálogos Educativos.